parte la reverenda Lucía. ¿Pero qué tiene que ver la disciplina con mi expulsión? ¿Acaso la reverenda me ha acusado de algo? No, 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 por supuesto que no. Ella se refirió a ti con mucho cariño. Y esa es la manera de demostrármelo. ¿No se da cuenta que al echarme me destroza la vida? Hermana, no exageres. Campeche es un hermoso lugar. Ningún lugar es hermoso cuando ahí faltan las personas que no quieren. Dímelo, mamita. ¿Qué se puede hacer para salvar a la hermanita? Nada, mi carita de ángel. La hermana Fortunata deberá marcharse. ¿Y por qué? Ya lo entenderás cuando llegue el momento. Pero, mamita, yo no quiero entenderlo cuando llegue el momento. Quiero entenderlo ahora. Mi tortolita, la hermana Fortunata necesita hacer ese viaje. No entiendo qué pasa, mamita. La novia reverenda no quiere a la hermana Fortunata. Papita y mamá tampoco la quiere. Y ahora tú tampoco la quieres. Te equivocas. Todos la queremos. Pero a nadie le importa que se vaya. Ten paciencia, mi carita de ángel. Yo sé que no puedes hacer nada. Pero no es porque es que me dolería mi traslado. Supuesto que me duele. De acuerdo. Me iré para no molestar a la reverenda. Para no molestarlos a ustedes. Es justo, Lucía. No es justo que Fortunata crea que no la queremos. ¡Yo organicé una revolución para salvarte! ¿Una revolución? Un montón de niñas del salón. Íbamos a ver a la reverenda con carteles y pancartas. ¡Que era la pancarita de la ciudadana! Pero mi papito no me dejó entrar a la dirección. Luisa María, ¿por qué la gente dejó de quererme? ¿Qué fue lo que hice de malo? ¿Comerme dos pasteles en lugar de uno? Eso no es malo, hermanita. No hay nada peor que perder el amor de los que uno quiere. Pero nadie me quiere a mí. Me corren como un perro sarnoso. Ya sé que grito cuando hablo y que parezco perico parlanchín, pero no es justo todo esto. ¿Cuándo te vas? Esta madrugada. Es mejor esa hora para que no hayan despedidas, que me hagan más feliz de lo que ya soy. Al menos me llevaré de regalo la mirada de tus lindos ojitos. Por fin no te vayas. No quisiera, pero me echan, criatura. Me entristece saber que la hermana Fortunata será trasladada. Prometimos a la reverenda Luciano revelarle la verdad sobre su enfermedad para no angustiarla. La hermana quiere mucho a la chiquitina. Estoy seguro que alejarse de ella la pondrá muy triste. Mi amor chiquito también lo resentirá. Ella organizó un meeting para protestar por el traslado de Fortunata. Por suerte, Luciano logró disolver a tiempo todo ese lío antes de que la reverenda se enterara. Fortunata es su maestra más querida. Esta separación será terrible para ambas. Hermanita se va a ir esta noche. ¡Ay! ¿Tan pronto? Sí, Juanita. Y tengo una idea. La más grande de la vida. Necesito que aprenda a dormir en el colegio como me quedaba antes, cuando todavía no era una gran mujer. ¿Y cómo lo vas a hacer para quedarte a dormir aquí? Papito, ¿no te vas a enojar si te pido algo? Habla con confianza, mi pequeña, que cuentas con mi aprobación. Y la mía, mi amor chiquito. La mía también, chiquitino. Por supuesto. Cada vez que Dulce María se mete en un lío, cuenta con la aprobación de todos sus compinches. La niña no se va a meter en ningún lío. Ya me contó que solamente quiere pedirte que le permitas quedarse a dormir esta noche en el colegio. ¿Y esa petición a qué se debe? Por nada especial, papito. Es que hablé con mis compañeras y me dieron ganas de volver a dormir todas juntas. Si tú se lo pides a la reverenda, ella te dirá que si puedo quedarme. Hija,
Si quieres quedarte a dormir una noche en el colegio, yo no me opondré. Pero será mejor que tu mamá solicite el permiso a la reverenda. Estoy más horas aquí, don Pascual. En la madrugada me voy para Campeche. Qué gacho, hermanita. Cuando usted la hueque, pues va a dejar un hueco bien difícil que llenar. Usted lo dice por lo gordita que estoy. No, hermanita. Lo digo por lo noble que es usted. Bueno, yo me despedí de usted. Ahora vuelvo a mi celda. Le pedí a la reverenda que me deje esperar ahí encerrada. La hora de mi triste, desolada hora partida. La mera verdad, que cuando uno se despide de la gente que quiere, pues se le estruja uno el alma. Ya sé que es un pedido algo extraño, reverenda. Yo no lo encuentro extraño. ¿A qué criatura no le gusta dormir una noche con todas sus amiguitas? Mi muñeca se lo solicitó a Luciano como un favor muy especial. Y pensamos que usted no se negaría a esta petición. No, por supuesto que no me negaré. Pero claro, espero una cosa. Que Dulce María no aproveche la oportunidad para hacer un escándalo en los dormitorios, como tengo entendido lo hizo en ocasiones pasadas. Para armar un escándalo hace falta estar de ánimo. Y mi pequeña, como casi todas las niñas de este colegio, están muy tristes por la partida de Fortunata. Por cierto, ¿cuándo se irá? Se marcha en el autobús de las 2 de la madrugada. Será una despedida sin las alumnas para evitar mayores tristezas. ¿Y me permitiría usted ir a despedirme de ella? Desgraciadamente no, Estefanía. ¿Por qué no, reverenda? Pues su deseo ha sido encerrarse en su celda a rezar hasta la hora de su partida. Y pidió que nadie la interrumpa. Debemos respetar su voluntad. Alfonsina, ¿tú sabes tocar la guitarra? Un poquito. Yo también. Entonces, esta noche le daremos a la hermana Fortunata la serenata de la despedida. Sacaremos las guitarras y los panderos del salón de música. Yo tengo entendido que las serenatas se las dan los novios a las novias. También hay serenatas para monjas. Pero, ¿a qué hora vamos a dar la serenata? Después de que se haya dormido todo el colegio. Pero cuando se está súper dormido, no se puede dar serenatas. Solamente que sea la serenata del ronquido. ¡Silencio! Nos acostamos y después nos levantamos sin hacer ruido. Será una despedida muy cachetona. ¡Sí! Tú tampoco puedes dormir, mi amor. No, no puedo dejar de pensar en Fortunata y en lo sola que se sentirá en ese nuevo colegio. Además, esta es la noche de su despedida. Una despedida llena de tristes y lágrimas. Es verdad. Ella no entiende. Pero lo hacemos por su bien. Cuando haya recuperado su salud y pueda volver, comprenderá nuestro proceder. No quiero interrumpir la reverenda, pero quise venir a despedirme de usted. Ya sabe que me voy de madrugada y no me gustaría despertarla para decirle adiós. Comprendo. ¿Ya hizo su equipaje? Mi equipaje consta de 2 hábitos, mi libro de oraciones y mi rosario. Don Pascual me llevará a la estación de autobuses. Le deseo todo el bien del mundo en esta partida, hermana. Aquí nunca, nunca la olvidaremos. Yo aprendí a quererle a usted hace mucho tiempo. Y en realidad aprendí a querer a todos. Pero no todos aprendieron a quererme. Aunque la hermana Fortunata siempre ha estado de tu parte, a nosotros también nos duele que se vaya. Es cierto. Tú sabías que en el fondo de sus corazones eran cantangrunas. Hermanita, ya es hora de irnos. Gracias, don Pascual. Pero antes, déjeme rezar la última oración. Bueno, voy a llevar sus chivas a la camioneta.
Voy a estar.